Muy buenas tardes, estamos aquí en Rondando tu Escuela y pues bueno, invitándolos a que participen el día de hoy en la rifa de los 300 pesos en efectivo que tengo para ustedes. Lo único que tienes que hacer es entrar, comentar aquí tu nombre y compartir este programa y automáticamente vas a estar participando en esta rifa de 300 pesos en efectivo. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, Twitter, YouTube y en TikTok para que no te pierdas nuestro contenido que subimos diariamente. Tenemos diferentes programas. En donde tú podrás llevar premios, dinero en efectivo, entre muchísimas sorpresas más. Así que no te pierdas nuestro contenido durante toda la semana. El Rondando tu Escuela, estamos lunes, miércoles y viernes en punto de la 1:30 de la tarde para que estés aquí al pendiente. ¿Sí me escucho? Ok, muy bien. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos una pequeñita falla técnica, pero ya la resolvimos. Y, pues bueno, vamos a empezar con una nota del día de ayer en el cual, pues, piden regreso a clases presenciales en Nuevo León. Padres de familia, simpatizantes del Movimiento Nacional Abre Mi Escuela, se manifestaron el día de ayer frente a Palacio de Gobierno y colocaron cartulinas para pedir el regreso a clases presenciales en Nuevo León. La movilización se registró de forma simultánea en varios estados del país en el marco del primer año sin alumnos en los planteles educativos. Despierta, es momento de regresar a las aulas. Presencial es esencial. ¿Cuánto tiempo más ignoraremos la educación? Quiero disfrutar de la escuela, harta de las pantallas, ya quiero volver a ver a mis amigos y maestros. Fueron algunas de las frases escritas en estas cartulinas que estuvieron ahí manifestándose, ¿verdad? Y pese a la presión de los padres de familia, la Secretaría de Salud Estatal se ha mantenido firme en su postura de no regresar a las clases presenciales y seguir implementando el modelo de educación a distancia. El movimiento Abre Mi Escuela, pues nació el año pasado en San Luis Potosí y tomó fuerza en varios estados del país en donde se realizaron diversas manifestaciones pacíficas. Y a lo largo del día hubo movilizaciones en diferentes estados como en Mérida, en León, San Luis Potosí, Durango, Morelia, Cancún, Ciudad de México, aquí en Monterrey, Chihuahua y Querétaro. Y pues la petición es que las autoridades permitan el regreso a las aulas y argumentan que volver a las clases es indispensable, toda vez que hay un gran rezago educativo, además del estado emocional de los niños y jóvenes mexicanos. Pero sin embargo, el gobierno federal no piensa retomar actividades presenciales únicamente en los estados con el semáforo epidemiológico en verde y solamente hasta el momento Campeche está en esta situación que, como ya lo mencionábamos anteriormente en otros programas, pues bueno, Campeche inició ya la semana pasada con clases presenciales en un colegio y a partir del 13 de abril van a empezar a abrir por fases las escuelas rurales y después en una segunda fase las escuelas privadas y así hasta llegar pues en un total de clases presenciales a nivel pues estatal ahí en Campeche. Pero sin embargo, el día de ayer aquí en Nuevo León, la Secretaría de Salud informó que pues no están autorizadas las clases presenciales aquí todavía porque el semáforo epidemiológico aún está pues en naranja, tiene que bajar más hasta que esté en verde, pues posiblemente se pueda reanudar las clases presenciales. Pero pues como ya vimos,
ya se están manifestando. El día de ayer, pues bueno, se estuvieron manifestando ahí en Palacio de Gobierno con estas cartulinas. Incluso asistieron alumnos, padres de familia, los cuales pues ya están pidiendo este regreso a clases, ya que pues los alumnos están sufriendo pues diferentes temas como ansiedad, depresión, al estar solamente en clases en línea. Incluso pues ahí en las pancartas se pueden ver un niño, Manuel, que dice, abran mi escuela, regrésame a la imagen anterior. La otra. Abran mi escuela, me aburro en mi casa, extraño a mis amigos, extraño a mis maestros, extraño los deportes, quiero seguir jugando. Y pues bueno, estas son algunas de las imágenes y de las pancartas que el día de ayer estuvieron presentes ahí en Palacio de Gobierno. ¿Cuánto tiempo más? Ellos decían, ¿cuánto tiempo más ignorarán la educación? En una de las pancartas se leía el hashtag abre mi escuela frente a Palacio de Gobierno. Y pues bueno, este no es el único movimiento que existe aquí en Nuevo León. También existe un movimiento que empezó en San Pedro, en el municipio de San Pedro Garza García, que se llama La Voz de los Niños. Y este movimiento, pues bueno, iniciaron pegando en diferentes partes del municipio de San Pedro imágenes, listones amarillos, porque este movimiento de La Voz de los Niños se identifica con el color amarillo, en donde pues ya los automóviles traen stickers, y diferentes pegatinas sobre extraño los recreos, también avanzaba más en matemáticas con maestra presencial, diferentes textos se leen en esos flyers, ¿verdad?, que ellos tienen, y que pues bueno, ellos dicen que hacen esto porque ya quieren regresar a clases, ya no quieren que sus hijos sigan pues estando en esta situación tan difícil de clases en línea y que pues ya están aburridos, ¿verdad? Y bueno, los invito a que sigan participando el día de hoy en la rifa de 300 pesos que tengo aquí para ustedes y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube, para que no se pierda nuestro contenido. Y bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita volvemos. Grupo Ronda presenta el programa Juicios Ciudadanos, el cual lo invita a denunciar a funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, maestros, políticos, escuelas públicas y privadas, ciudadanos corruptos, ladrones, mentirosos y engañadores. En este programa, usted, el acusado y el defensor, podrá allegar pruebas, mismas que serán valoradas por el jurado popular, el cual decidirá si el enjuiciado es culpable o inocente, y se dictará una condena moral, el cual los inocentes quedarán exentos de condena moral. Te invitamos a participar. Iniciamos los juicios en el mes de abril a través de la plataforma Zoom vía Facebook. Ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en Rolalitas, que ellos están ubicados en Hacienda Las Bugambilias, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Y es que lo que tienen aquí ellos está súper delicioso. Aquí nos sirvieron unos boneless con salsa búfalo. Enfócamelo, por favor, camarita. Ahí están. Están deliciosos y además de los... ¿Cómo se llaman estos? De los boneless. En salsa barbecue ellos también tienen dedos de queso, orden de papas,
También tienen chili pepper, también tienen alitas, boneless y también tienen combos individuales y combinados que tienen 4 alitas, 4 boneless, dedo y chile de queso. Y pues su página aparece en Facebook como Roll-Alitas para que los vayan a seguir a su página. Y también les voy a dejar aquí su número de teléfono para las personas que sean del área de aquí de Hacienda de Bugambilias en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Es servicio a domicilio en el 818-168-2433 para que se lancen aquí a las Haciendas de Bugambilias o también lo pidan a servicio a domicilio. Está aquí, pues nada más, Dulce Palacios del equipo Ronda, grupo Ronda del programa No Te Enojes, para que no te pierdas esta delicia de cena. Y pues bueno, volvemos al programa, chicos. Pues bueno, estamos de vuelta aquí en Rondando Tu Escuela. Y bueno, el día de ayer, 21 de marzo, se celebró pues el natalicio de Benito Juárez. El presidente Benito Juárez, ¿verdad?, nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Queletao, en Oaxaca, y fue pues un político mexicano indígena y abogado, iniciador de un gran cambio en la historia de México gracias a la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma, también conocido como el Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. Benito Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República Federal en México. Y pues bueno, Benito Juárez tiene diferentes frases icónicas de él, entre las cuales pues destacan el derecho ajeno, es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz, disculpen. Y pues bueno, este presidente Benito Juárez, pues bueno, fue muy, un personaje muy importante para la historia de aquí de México. Y pues bueno, cada 21 de marzo pues se celebra el natalicio de Benito Juárez. Y pues bueno, y además, siguiendo con otra nota, bueno, el día de hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, la cual, pues bueno, cada 22 de marzo, se celebra este Día Mundial del Agua, y pues bueno, su principal objetivo es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies de la tierra. Que bueno, pues este oro líquido, como le llaman, pues es de vital importancia para todos nosotros, aquí en el mundo, ¿verdad? Y bueno, recordando, ¿verdad?, y creando conciencia de que es muy importante cuidar el agua, no desperdiciarla, porque pues bueno, este oro líquido, como le llaman, pues es de muy, muy fácil, se puede desperdiciar de manera muy fácilmente, y ya en estos tiempos hay que cuidarla demasiado, ya que pues en algunas partes es muy difícil tener acceso a este oro líquido, el agua, que es tan importante para nuestras vidas. Y pues bueno, el día de hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y siguiendo con las notas del día de hoy, ya en la Universidad Ciudadana empezaron las inscripciones por si usted quiere estudiar o sus hijos quieren estudiar el bachillerato general, es la otra. De educación completamente en línea, con validez oficial, si usted está interesado, pues bueno, tiene validez oficial, puede cursarlo desde cualquier parte del estado, no hay examen de admisión, ni tampoco un límite de edad, es fácil
combinar sus estudios con otras actividades y tienen una duración de 2 años. Y bueno, estas inscripciones van a empezar del 3 al 15 de mayo del 2021 para que esté muy atento, no se le vaya a pasar esta fecha si está interesado. Y puede pedir más información al Facebook de Universidad Ciudadana de Nuevo León, así aparece, Universidad Ciudadana de Nuevo León, o a los teléfonos 2033-7323 para que esté muy al pendiente cuando inicien esas inscripciones, que son a partir del 3 de mayo. Del 3 al 15 de mayo del 2021 son estas inscripciones. Y también el Colegio Militarizado de Nuevo León tiene inscripciones abiertas en... profesionales. Desarrollan valores en los jóvenes como responsabilidad, carácter y disciplina para el cumplimiento de sus metas. También cuentan con talleres y equipos deportivos, acondicionamiento físico y además tienen 11 planteles en el estado. Hay unidad en San Bernabé, en San Nicolás, Montemorelos, Apodaca, García, Escobedo, Juárez, Pesquería, Linares, Galeana y Sabinas Hidalgo. Tienen fecha límite de registro el viernes 2 de julio del 2021 para que pues esté muy atento si alguno de sus hijos están interesados o si tú que nos estás viendo estás interesado en inscribirte en este Colegio Militarizado de Nuevo León. Puedes pedir más información en sus redes sociales. En Facebook aparecen como Colegio Militarizado NL y también a los teléfonos 81 11 80 11 56 para que puedan brindarles más información sobre qué papelería o qué datos necesitan para que se puedan inscribir a este colegio. Y pues bueno, la preparatoria abierta de Nuevo León también tienen abiertas estas convocatorias para ingresar a estudiar la preparatoria abierta sin examen de admisión. No tienen límite de edad, avanzas a tu propio ritmo, tienen flexibilidades de estudio y trabajo, puedes concluir en 6 meses la preparatoria, terminas con un certificado con validez oficial en todo México y además tienen convenio con la UANL. Las inscripciones durante todo el año. Así que en cualquier momento tú puedes inscribirte, lo puedes buscar como Prepa Abierta Nuevo León, y ahí tienen un link de registro para que puedas ingresar y hacer este registro en línea o bien al teléfono 81 20 20 54 72 para que, pues bueno, esté muy atento y estas oportunidades están ahí del gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Educación de aquí del estado, para que pues ningún joven se quede sin estudiar. Y además, si usted tiene la edad que usted tenga, puede ingresar a esta preparatoria abierta de Nuevo León o también a la Universidad Ciudadana, que además de tener preparatoria, pues tienen también maestrías y licenciaturas, que pues bueno, están al alcance de todos porque son totalmente gratis, no tienen ningún costo, para que pues nadie aquí en Nuevo León se quede sin estudiar. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradezco haber estado aquí conmigo. Nos vemos los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1:30 de la tarde aquí en Rondando Tu Escuela. No se olvide de seguirnos a redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok para que no se pierda nuestro contenido. Y subimos diariamente, tenemos programas donde se puede llevar pues premios, dinero en efectivo, entre muchísimas otras cosas más. Aquí lo esperamos. También se acerca el aniversario de nuestra revista Ronda, el 25 aniversario, para que esté bien al pendiente y pueda estar con nosotros presente vía Facebook. Vamos a estar haciendo este aniversario para que pueda entrar. Va a haber muchos premios, muchas dinámicas para que pueda ser pues ganador de alguno de nuestros premios que tendremos ahora en el 25 aniversario de la revista Ronda. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles.